El río Usumacinta, al que los mayas lacandones denominan Xoc-La, o río del mono sagrado, marca en su descenso la división política entre México y Guatemala, en lo que hoy es el estado de Chiapas. Esta región tropical húmeda, conocida como Selva Lacandona, abarca más de 1.200.000 hectáreas. Sus habitantes más antiguos la llaman Ka'aksh, el bosque original. Este ambiente es para ellos su única tierra, y de acuerdo con sus leyendas, la desaparición del Ka'aksh marcará el final del mundo. Se llaman a sí mismos Hachwinik, los verdaderos hombres, y hasta hace 100 años eran los únicos habitantes humanos de la selva lacandona. Nadie como ellos está tan familiarizado con las leyes del medio selvático, lo que les permitió subsistir de él y conservarlo. Este lugar siempre les proporcionó lo necesario para vivir. En el delgado suelo de la selva cultivaron maíz y verduras. Los frutos y algunos animales complementaron su dieta. Sus viviendas fueron levantadas a partir de troncos, lianas y bejucos. La vestimenta, así como las herramientas y utensilios de la vida diaria, también se obtenían del entorno. Debido a la espesura de la vegetación, la mejor manera de transportarse fueron los ríos, mediante el uso de cayucos fabricados de caoba. La selva tropical posee una extravagante belleza que surge de su verde eterno, ya que la mayoría de los árboles tiene hojas todo el año. El desperdicio no existe en este ambiente. La supervivencia de una especie se basa en la de las demás. Todo está en función de un dinámico equilibrio, de una compleja red de interdependencias a cual más frágiles y sutiles. Las selvas son los ecosistemas terrestres de mayor diversidad. En una sola hectárea se llegan a encontrar hasta 3.000 árboles de 100 especies distintas, aunque con pocos individuos de cada una. Los troncos de los árboles más altos, soportados por anchos contrafuertes, se alzan hasta los 50 metros. Las copas de estos gigantes entrelazan su follaje, formando un techo muy cerrado llamado dosel. La luz solar filtrada hace de este ambiente un mundo de penumbras, donde el verde manifiesta todas sus tonalidades. Los árboles selváticos son anclajes de vida, que aportan al sistema una importante función estructural. De sus ramas cuelgan bejucos y otras trepadoras, y muchas plantas epífitas crecen sobre los troncos y las ramas arbóreas. Entre ellas resaltan las orquídeas de misteriosa belleza. El suelo está cubierto por troncos, ramas y frutos con diferentes grados de descomposición. La luz es un factor determinante en la distribución y abundancia de las plantas de la selva. Donde un gigante caído abre un espacio, el sol penetra hasta el suelo y las semillas germinan para producir las plántulas que competirán por el espacio iluminado. Las más exitosas crecerán hasta alcanzar el dosel y cubrirán el hueco de luz. A nivel del suelo, en el sotobosque, existe una profunda relación entre las plantas, productoras del sistema, y los hongos, que son sus recicladores, responsables de llevar a cabo la descomposición de la materia orgánica. Estos hongos desintegran la celulosa del tejido leñoso de los árboles en sustancias más simples que serán utilizadas por las productoras, reintegrándolas así al sistema. El clima de los trópicos se ha mantenido relativamente estable durante milenios. En este lapso, los organismos selváticos se diversificaron
estableciendo asombrosas relaciones. La herbivoría es un tipo de interacción en la que las plantas son dañadas por los animales que las consumen. Los animales más comunes en la selva son los insectos. Gran variedad de ellos consume todas las partes de las plantas. Muchas larvas de insectos actúan como recicladores de la materia orgánica muerta. Pero otras prefieren alimentarse de las hojas de ciertas plantas. Estas hormigas defoliadoras cortan las hojas y las llevan a sus nidos para utilizarlas en el cultivo de los hongos que les sirven de alimento. Pero las buenas relaciones también se cultivan. Las hormigas del género Azteca habitan en el tronco y en las ramas huecas del guarumo. Celosas de su hogar, lo recorren para prevenir invasores que pudieran dañarlo. A cambio, las hormigas reciben alojamiento y alimento de la propia planta, a través de estas estructuras ricas en carbohidratos, llamadas cuerpos mullerianos. Esta relación es tan estrecha que cuando estos árboles no cuentan con la presencia de sus defensoras, son atacados e invadidos rápidamente. Un caso similar es el de las hormigas del género Pseudomyrmex, que viven en las espinas huecas de esta acacia. Pero al subir un escalón en la cadena alimenticia y aprovechando la abundancia, los insectos se alimentan de otros insectos. Es tal la abundancia de insectos en el bosque tropical que representan una fuente segura de alimento para muchas aves. Algunos mamíferos de hábitos nocturnos, como este tlacuache arborícola, también los incluyen en su dieta. Debido a esta masiva depredación en su contra, los insectos han desarrollado mecanismos de defensa para reducir la posibilidad de ser devorados. El mimetismo es un ejemplo de adaptación defensiva y estratégica que les proporciona el disfraz adecuado para pasar desapercibidos. Otro grupo que también ha desarrollado exitosamente el mimetismo son los reptiles. Lagartijas, iguanas, serpientes y otros miembros de este grupo animal manejan como pocos el arte del camuflaje. A nivel mundial, México ocupa el primer lugar en diversidad y número de especies endémicas de reptiles. Más de la tercera parte de las 717 especies conocidas en el país han sido reportadas para la selva lacandona. Plantas e insectos han descubierto juntos estrategias de sobrevivencia con la premisa de la ayuda mutua. La forma, el color y el olor son elementos muy atrayentes para los insectos que polinizan flores. El polen de las heliconias es muy pesado y pegajoso para ser dispersado por el viento, por lo que requieren polinizadores que las ayuden a reproducirse. Ya que sus requerimientos son muy específicos, solamente con los cuerpos delgados de estas hormigas se puede llegar al sitio exacto. Otros polinizadores, como las moscas, prefieren el aroma penetrante de la aristoloquia. Las moscas penetran confiadamente hacia el interior de la planta, donde llegan a quedar atrapadas durante un día. En su desesperación por salir del laberinto, depositan en el estigma de la planta el polen colectado de otras flores. Al salir, la mosca recibirá otra carga de polen que irá a parar a las cámaras ocultas de una nueva aristoloquia, de aroma igualmente seductor.
Entre los mamíferos tropicales, los murciélagos son los polinizadores más importantes. En la selva lacandona se han reportado 54 especies, muchas de ellas polinizadoras de plantas como la paquira o zapote de agua. La flor de esta planta es solo flor de un día o de una sola noche, durante la cual permanece abierta para los murciélagos, quienes ingieren el polen y el néctar de esta aromática flor nocturna. Los murciélagos también juegan un papel vital como dispersores de semillas. Al alimentarse de los frutos, las transportan a otros lugares, lejos de la planta madre. No todos los murciélagos se alimentan de polen, néctar o frutos. Los vampiros de esta región del continente lo hacen de la sangre de otros animales. También se diferencian de sus parientes por la capacidad de saltar y caminar sobre terrenos planos. Abren una pequeña herida y empiezan a lamer. Su saliva anticoagulante mantiene el flujo de sangre de la víctima, de la que llegan a ingerir hasta 20 mililitros. En la zona baja de la selva, en la que solo penetra un 10% de los rayos solares que llegan al dosel, muchas plantas enfrentan el reto de hacer lo necesario para obtener la luz del sol. Matar a otras, por ejemplo. El matapalo, que inició su vida como una epífita, despliega sus ramas hasta enredar al árbol donde ha crecido. A causa del estrangulamiento y de la imposibilidad de captar luz, la planta hospedera se va debilitando. Una lenta pero eficaz estrategia. La víctima reduce su crecimiento hasta morir de inanición. La madera de su tronco se pudre y el entrelazamiento de los tallos del matapalo forma oquedades que son de utilidad para otros habitantes de la selva. Espacios como estos o los que existen en árboles como la ceiba o el palo mulato resultan apropiados para la anidación de algunas aves, como la guacamaya roja. Estas ubican su nido a varios metros de altura y ponen de 2 a 5 huevos. Después de 3 semanas de incubación, nacen los polluelos, desnudos, ciegos e indefensos. Su primer alimento consiste de frutos semidigeridos por la madre. Los psitácidos, grupo al que pertenecen estas aves, utilizan el pico para descortezar las ramas en busca de insectos o como garfio, que facilita el desplazamiento entre las ramas del dosel, además de ser un medio para comunicar afecto. Otras aves de la selva prefieren tejer sus nidos en lugar de ocupar oquedades. Tal es el caso de la chilera, y en particular de las acuas u oropéndolas. Estas se apropian de las copas de algunos árboles y tejen verdaderos condominios, al tiempo que despliegan conductas de cortejo y delimitan su territorio. Habitantes peculiares del dosel son los monos araña, cuya principal característica es la de contar con un verdadero quinto miembro. Su larga cola, bien adaptada para sujetarse, sostener su peso y conferir precisión, cualidad importante para un ser estrictamente arborícola. Los monos araña se alimentan básicamente de frutos, por lo que colaboran en la dispersión de las semillas de sus plantas proveedoras. Si de gritar se trata, este primate logra el registro más alto. Es el zaraguato o mono aullador. Su capacidad sonora alcanza varios kilómetros a la redonda,
lo que advierte a otros grupos de su cercanía. Aunque muchas de las relaciones y procesos que ocurren en estos ecosistemas ya han sido definidos, las selvas todavía nos deparan sorpresas. Un ejemplo reciente es el descubrimiento de la Lacandonia schismática, una planta sumamente rara, en cuya flor las partes femeninas rodean a las masculinas, a diferencia de las demás plantas con flores. Las selvas guardan otros secretos por descubrir. Sin embargo, corremos el riesgo de nunca llegar a revelarlos. Cada año desaparecen en el mundo más de 11 millones de hectáreas de selvas tropicales, destruidas por los desmontes y las quemas. México no es la excepción. Se estima que en el país los bosques tropicales abarcaban un 12% del territorio en 1875 y que en la actualidad representan menos del 1%, ubicado básicamente en la región Lacandona. Hoy en día sobrevive únicamente la mitad de esta selva chiapaneca. Entre los años 300 y 900 de nuestra era, floreció en la selva Lacandona la cultura del período clásico maya. Algunos investigadores estiman que muchos miles de campesinos podían vivir de los recursos de la selva que rodeaba los centros ceremoniales gracias a la concepción integral que tenían de su medio. Otros piensan que el incremento poblacional provocó que los recursos se agotaran, lo que habría llevado al abandono de estas ciudades. El modo de producción tradicional era el de la roza, tumba y quema del bosque primario, o la de la cagual, y el consiguiente cultivo de la milpa diversificada. Cuando los conquistadores llegaron a la región, encontraron algunas poblaciones dispersas. Una de ellas habrían sido los mayas lacandones. Sin embargo, durante el período colonial, la selva permaneció como una frontera inhabitable. Pero a finales del siglo XIX, la demanda mundial de maderas preciosas dio lugar al inicio de su actividad extractiva. Por primera vez desde la conquista, la selva lacandona tuvo un alto valor comercial, y durante el porfiriato, los grandes latifundios de las tierras altas de Chiapas extendieron a la región su actividad agrícola y ganadera. Hacia mediados del siglo XX, el gobierno mexicano inició los programas de colonización de la selva, mediante el traslado de campesinos indígenas chiapanecos y de mestizos de otras entidades. Durante el último medio siglo, la sobreexplotación maderera fue agotando los recursos forestales, por lo que las comunidades trasladadas intensificaron sus actividades agropecuarias en territorios de la comunidad lacandona. Un acelerado crecimiento de la población en condiciones de extrema pobreza, la falta de proyectos de desarrollo y la incontrolable expansión de la frontera agropecuaria son el resultado de este proceso histórico que, de continuar así, acabará con la existencia de la selva. Con la idea de conservar los remanentes del ecosistema original de la selva lacandona, en 1978 se decretaron más de 330.000 hectáreas como reserva de la biosfera Montes Azules. La reserva también incluye porciones de bosques de coníferas, sabanas y ambientes acuáticos. En la reserva de Montes Azules habitan especies en peligro de extinción, algunas únicas en el mundo.
Allí también están representadas la mitad de las especies de aves, el 40% de las de mariposas, el 35% de las de mamíferos y el 10% de la flora total de México. Dentro de la reserva, a orillas del río Lacantún, se encuentra la Estación de Biología Tropical Chajul, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí se desarrollan estudios acerca de los procesos y la dinámica de los bosques tropicales, así como sobre la ecología de algunas especies, como los murciélagos de la región. Además, se realizan actividades de educación ambiental que apoyan las acciones de conservación y establecen lazos de cooperación con las comunidades humanas, tan diversas como el entorno mismo. Esto ha permitido la ejecución de proyectos que benefician a la economía comunitaria, aprovechando recursos sin agotarlos. Uno de ellos es la captura y cultivo de mariposas para su comercialización, dirigida a coleccionistas, museos e instituciones científicas. Una parte de la renta se destina a apoyar la realización de estudios en la reserva. La participación de los más jóvenes es fundamental. Ellos comprenden mejor que nadie que en la conservación de la selva está su futuro. También se lleva a cabo un proyecto para la elaboración de artesanías a partir de madera de desperdicio. Y se mantiene un centro para la reproducción de vida silvestre con el fin de realizar repoblaciones en la zona periférica. Aunque el uso turístico es incipiente, ya se realizan algunas actividades en la región de Ixcán. Con estas acciones de uso sustentable, la Reserva de la Biosfera de Montes Azules propicia que algunas comunidades obtengan beneficios que dependen de la permanencia de la selva. En la medida en que gobierno y comunidades logren acordar su práctica generalizada, la reserva representará un factor real de conservación. De otro modo, su papel se reducirá a la administración de una isla de dimensiones cada vez más reducidas, con lo que el mundo de los lacandones llegaría al final que anunció su leyenda.